Primera es que la temporada de verano se adelantó y esto se debe a que los muchachos todavía siguen en clases virtuales y obviamente pueden tomar las clases de cualquier parte de la República. Esto ha hecho que todos los operadores turísticos y los que trabajamos en la cadena de valor turística pues hayamos salido con una gran cantidad de ofertas y ya estamos prácticamente hoy en muchos lugares de la República Mexicana arriba del 70%. Se tiene un aproximado que vamos a recibir prácticamente 20 millones de turistas para esta temporada de verano. ¿En todo el país? Justamente. En todo el país, así es. ¿Nacionales o extranjeros? La mayoría extranjeros, okay. Sí. ¿Cómo ha sido para ustedes este reto de turismo a través de un año de pandemia? Bueno, muy complicado. Si ustedes saben, prácticamente el año 2020, de marzo a marzo de este año, pues bajamos prácticamente algunos a cero, ¿no? En el caso mío, yo soy especialista en turismo japonés y yo dejé de recibir turismo cero, o sea, ni uno. Y ya empezamos a recibir ahorita parejas de 4, 5, 6. Esto ya se está reactivando. ¿Se está reactivando? ¿De qué manera esperan una expectativa? Bueno, fíjate, ha pasado algo muy, muy, muy interesante. Los pueblos mágicos que habían estado olvidados por muchos años desde que inició el proyecto, que es un proyecto que yo en lo personal le tengo mucha fe, son los que están levantando el turismo local y regional. La gente está viajando a los pueblos mágicos. Los hoteles boutique y hoteles que le llaman glamping, son los que más se están vendiendo durante toda esa temporada de pandemia. Ellos tenían una ocupación de 70 hasta 85%, porque así se los permitía la bandera de COVID. Pero nos llevamos una sorpresa porque hoy los pueblos mágicos están saliendo como un producto novedoso, no solamente para el turismo nacional, sino para el turismo internacional. Entonces, nos vamos por ahí. Tenemos restricciones y yo, como veo a toda la República Mexicana, a veces hasta digo, qué bueno que hayan las restricciones, porque si en una zona de sol y playa, que son las más solicitadas, nada más me permiten el 70% de capacidad, ¿dónde se queda el 30%? Bueno, lo estamos llevando a los pueblos mágicos, lo estamos llevando a las ciudades coloniales y estamos regando que la actividad turística hoy sea la más democrática de todas. ¿El turismo local pues está reactivando por las mismas localidades? En las mismas localidades, ¿no? Entonces, nosotros estamos apoyando mucho a los pueblos mágicos. Yo estoy en un proyecto para presentar el año que viene de amapueblosmágicos.com. Tengo visitado 101 pueblos mágicos de los 132 y estamos haciendo una sinergia con toda la cadena de valor para lograr que con ellos podamos empezar a trabajar nuevos productos turísticos. Tenemos, por ejemplo, la Vuelta a México en 8 días, la cual lo queremos hacer, la Vuelta a Durango en 8 días, sumando los pueblos del estado y los pueblos de otros estados. Hay estados que nada más tienen un pueblo mágico, como el caso de Tapijulapa, que es el estado del presidente de la República, López Obrador, pero ese lo podemos juntar con los pueblos mágicos de Chiapas, de San Cristóbal, de Comitán o de Chapa de Corzo, o inclusive con los pueblos mágicos de Campeche, que es Palizada y Isla Guada. Entonces, estamos buscando que hacer circuitos chiquitos de 5 o 6 días para las familias, que hoy lo único que necesitan es tener una muy buena conexión de internet. ¿Han llamado a la presidencia tal vez para que vuelvan a invertir en ese tipo de proyectos de pueblos mágicos? Sí, claro. Desafortunadamente, dentro de la ley de ingresos, no se ha hecho el trabajo por parte de los legisladores, lo cual hago un llamado hoy a los legisladores recién electos, para que en la nueva ley de ingresos tomen en consideración el turismo como actividad prioritaria. Si le hemos estado diciendo, no manda el presidente de la República, manda el Congreso General. Ellos son los que hacen las leyes y ellos son los que tienen. El Ejecutivo es el que ejecuta, ¿no? Lo que pasa es que muchos no conocemos de leyes y creemos que el presidente es el que tiene que hacer todo. No, el Congreso General tiene que legislar para que el Ejecutivo ejecute. Entonces, en la ley de ingresos nosotros estamos pidiendo que a los guías de turistas, por ejemplo, los saquen y los metan como exentos dentro de la ley de ingresos. ¿Por qué? Porque los guías de turistas, cuando van a hacer su trabajo, les cobran. Imagínense ustedes que les cobraran la entrada para poder atender este evento, que tuvieran que pagar un fee, ¿no? Y si sales y vuelves a entrar, te vuelven a cobrar. Entonces, eso obviamente afecta no solamente a los guías de turistas, sino afecta a toda la cadena de valor. Entonces, estamos metiendo esa iniciativa de ley con los diputados. Tenemos la iniciativa de ley del transporte federal, que hoy, como ustedes saben, en los estados turísticos de sol y playa generalmente, es donde más problema hay con los taxistas, porque no han entendido que Uber es un servicio privado, los taxis es un servicio público y el servicio de placas federales es un servicio turístico precontratado. Entonces, en la ley está muy, muy escasa la legislación. Nos legislamos con una ley todos. Entonces, nosotros hemos metido una iniciativa, ¿no? Entonces,